Alegría, alegría, amable. El saber histórico pertenece a toda la sociedad. Y muchísimas personas, a todas estas, se merecen este premio. Este premio. Para mí una pequeña participación. El museo es lo que contiene todo lo que es cultura ucraniana. También les traigo para las 10 personas, las señoras, y merecidas el pequeño aspecto de este. Una cosa es hacer cultura, otra cosa es dar cultura. El Dios nuestro Padre que nos ha creado tan hermoso el mundo con toda la belleza, y esta belleza la tenemos que cultivarla y también compartir, cuidarla para que esta belleza no sea destruida. Porque con la belleza y con el arte y con la cultura también viene lo que es los valores de la vida. Parte del legado de la cultura popular, del arte colectivo, de la creación en conjunto, de la reunión para sentirnos que nosotros somos la cultura cuando la hacemos y la compartimos. Para todos ellos, en especial a mi familia, la presente, que son los que inyectan el día a día para que uno pueda seguir adelante. Igualmente a todos los amigos con quienes uno comparte. Y con poco esfuerzo y ayuda de todos y colaboración de todos, y así se puede hacer algo en conjunto, porque uno solo no puede hacer nada. ¿Qué no le cuenta un poquito a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, que le cuente un poco más de usted? Y para que esto no muera, se dan también clases para que esto se continúe, y que para que un país sostenga hay que enseñar a los jóvenes a amar a su idioma, sus tradiciones y su cultura.